Se cuenta que voy a estirar lo que hay. Por ejemplo, si tengo que meter varilla, por ejemplo, un poquito más sencilla, o le tengo que disminuir una varilla a modo de que me aguante, lo voy a hacer, digamos, solo para lograr de que... ¿Oye? Va, solo para que me aguante la casa, para que aguante terminar la casa de arriba y públicamente decir, logramos una casa. Sí. Pero ¿a qué precio? A que se rompa. A una mala calidad. Porque pues, mire, no llegamos a lejos. Su hermano fue que ayudó a mi hermana en aquella casa. Y aquella casa la hicieron antes de que la que hicieron la mía. Esa está más vieja y vaya a ver si tiene alguna rajadura. No, no lo tiene. ¿Y el no piso? Tampoco no está rajado. ¿Por qué? Porque lo dejaron bien y cambio aquí, ¿no? Eso es lo que... Pues esa es la diferencia, vos talega. Esa es la diferencia. Va, ahorita ponte a pensar vos. Que te viniera aquí el juez y te dijera, mira talega, te voy a bajar tu casita hasta aquí nada más. No se puede de bloc, te la voy a hacer de lámina. O te lo puedo terminar de bloc, pero va a quedar más... Un poco más sencilla. Cierto. Tal vez vos, por de que decir tengo mi casa de bloc, hagámosla de bloc, pero todo primero Dios aguanta. Si te hubiesen dado a elegir a vos, no sé si te dieron a elegir o no. Vale, todavía lo tomaron la decisión de ella. Ajá. Pero si ellos te hubieran dado de elegir, yo te apuesto que elegís la de bloc. Porque esto se ve mucho mejor que la de lámina, seamos sinceros. Sí, por más mal construida que esté, por muy mal material que lleve, esto es 100% más bonito que una casa de lámina. Así es. Entonces vos vas a decir, mi huevo, sacamos la de lámina de puro bloc, de repente más adelante nos ayuda la gente. Y mira este resultado. Sí, porque esa. Ajá, yo pensé que vos se lo habían hecho. No, sí, baja, yo incluso, también. Ajá, y yo pensé que aquella era la tuya y esta era la que hizo Romo. Yo también así pensaba. Va que sí, y hasta ahorita que cuando hay chica, esta es la que hizo Romo. Y esa casa se va a rajar. Esa no creemos que no se va a rajar. Sí, pero el piso se va a reventar. Porque mire, ahorita no le digo, pues es más grande. Esa casa hicieron antes que la mía y todavía no se ha rajado. ¿Por qué? Porque como volvieron a decir. Pero en el tiempo que te lo hicieron, ¿no tenías mujer vos? No, todavía no tenía mujer. ¿Usted estaba soltero y te ayudaron vos? Ajá, estaba soltero porque, como le digo, va, yo soy de eso que si yo no venía de grabar con Nelson, pues, yo me venía a quitarme mis zapatos y iba a rajar leña. Hacía doble de trabajo, va, porque también, como digo yo, a mí me ha gustado tener dinero, pues no le voy a decir una cantidad, pero más o menos para que no me haga falta de mi comida, yo iba, porque rajar leña no es nomás, y esa, me han dado palo de volador o de otros palos, va, pero como dice, vos gusta rajar leña, yo te he visto, soy testigo de eso, y de trabajador, pues no estamos hablando ahorita de que sea un mal trabajador. Sí. Porque incluso aquel me ha pedido hasta dinero adelantado de la semana, yo se lo doy confiando en que vaya a quitar con trabajo. Entonces yo le digo, vos fíjate que mira, anticipame eso, man. Tomás, pues le digo, sí. Soy consciente en eso, porque digamos, hasta hoy no me ha quedado mal con que un trabajo se le huye o algo así, man. Entonces en ese caso, pues, no podemos hablar de eso. Lo que estamos hablando aquí es de que algo mal se hizo aquí, vos, pero hacer cuenta que esta casa, pues ya... Lo que quiere es reparación. Sí. Así como ahí lo que quiere es que cortes y volvás a hacer fundición. Allá igual va a querer un corte, hacer fundición de nuevo. Aquí lo que quiere es de que o se echa una pasta encima o se pone otro piso encima o se quita este piso. Porque, ¿qué dice usted? Así como usted ha hecho, ¿será que esto queda así o no? ¿Está fuerza? Ajá, así de esto, mire. Abierto. Ajá, aquí ve. Eso sí queda, huicho. Así. Eso vaya. Sí queda así, porque la puerta, la tengo una en metal también. Como así, la luz, aquí solo tenés que arreglar pues, el cemento, mira. Aquí el error es el del albañil que no sabe formar bien. Por eso te aquí, va a ser, ¿no? Por eso te queda así. Pero el error más grande aquí es que sacan la medida cuando ni siquiera está el repello. Ajá. Yo no sé si esa puerta la hicieron antes de que estuviera el repello, yo creo que sí fue antes. No, fue ya, después. Después. Mira. Eso quiere decir que igual. Mira, el soldado. Ajá, mire. Y la ventana también. Y es el que lo hizo fue el suero de ese güey, va. Entonces, por eso que a mí se me. Yo me preocupo porque ya se me está cayendo. Y yo, mire, eso no me había dado cuenta yo. Hasta ahorita. Vos, bicho, sin paja. Vos estás salado, men, huevudo. ¿Por qué? Pero... Porque mira, puta, hasta el soldador, mira qué cagado se echó ahí. Ah, el soldador por hacer las cosas de la carrera, pues. Va, toda la carrera hicieron la casa también. No, güey, pero ¿qué más querés? O sea, ¿qué
querés vos? ¿Que la gente te ayude? ¿Querés que acá regrese a ayudarte? ¿O solo falta? ¿Querés que yo te ayude? O sea, ¿qué es lo que vos peleas? Pues yo lo que, mire, pues yo lo que... Porque yo no entiendo, lo que quiero, va, no le voy a decir que me apoye con, ¿cómo se llama? Con bastante, va. Yo lo que quiero que mi casita, mire, la puerta pues se me está cayendo. Entonces solo de componer mi puerta y componer, mira, ¿cómo se llama? Si la persona que te lo hizo viene fácil, solo te repella ahí, te repella allá, te repella ahí y ya disfrazó todo, o sea, ya no se mira nada. Sí, eso con pintura se desaparece. Ajá. Solo echas pintura y ya desaparece. Mira que al suave te la reparé. No, pero mira, Wicho, la neta te voy a decir algo. Vos, viera la de verde, vos, legalmente, mira, esta casa está requete buenísima a comparación de que yo mismo empecé a hacer mi casita. ¿Sí? ¿Y qué? Y no podía. Yo no podía nada, yo lo hice a la voluntad de Dios. Y mira, bendito sea Dios, ahí está, no se ha fregado. Sí, porque todo... No te voy a decir que quedó bien calidad, vos, y no está terminada de block todo, tienes lámina a los lados. Pero de ahí vivo yo feliz, vos, y... Gracias le doy a Dios porque aunque sea mi casita la voy a hacer. Por eso le doy a aquel. Ajá. ¿Qué es lo que él quiere? O sea, ¿cuál es la necesidad de él? Porque desde aquella vez de que a mí me dijo de que si uno se huevea el dinero no alcanza. O sea, desde eso me quedó a mí una espina de venir a ver esta casa. A ver qué tan cierto lo que él viene hablando. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque hasta cierto punto yo también me pongo a pensar porque yo estoy haciendo caso. Uh-huh. Quiere decirle que si yo veo este error ahí... Yo la voy a cranear muy bien antes de cometer un error de esa que manera. Que suceda algo así, va. O sea, ya con esto yo me doy cuenta que si sacrifico material, así como yo les digo, por ejemplo, ¿verdad? Si para esta parte, legalmente, yo necesito unas 3 bolsas para pegar, digamos un ejemplo, a 3 bolsas, pero digo, bueno, no alcanza para 3 bolsas, 3 bolsas son 200 y el resto de quetzales casi 300, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que voy a hacer yo es echarle más arena, porque la arena es más barata que el cemento, le echo más arena, y empiezo a pegar así, o sea, con una bolsa ya saco esto, ¿no? Un ejemplo. Sí. Sacrifiqué material, o sea, material del más importante, que es el cemento. Sí, porque... Con el tiempo van a pasar las rajaduras, ¿por qué? Sí. Porque se están despegando. Eso es cierto, como dijo usted, ¿va? Porque la verdad yo lo que vi ya más después, ya lo había dicho pues, porque yo me di cuenta que esa... Ahora decime vos. ¿Quién te dice a vos y quién te garantiza que ellos estaban robando tu dinero? Porque yo me... ¿Cómo sabes vos si no lo sabes? Sí, porque esa es una gran acusación, como decimos, va. Yo... No, es que, mira, si me acusaste a mí sin saber leer y escribir, acusas a otro, o sea, ya como que a mí me entra una duda, va. Me entra una duda que, ¿cómo aquel si ya me dijo incluso a mí, va, vos? Ahora imagínate, sea como está aquel. Por lo que te digo, yo en ese caso hubiera dicho, mira, vení a ver mi casa vos, si no yo voy a hacer otro video con otro canal. Sí. Y te va a perjudicar. O sea, vos le habrías hecho así directamente como hombre. Es cierto, como dice usted. Pero en ese tiempo, él se fue a, ¿cómo le dicen este lugar, hombre? Pero agarrando para la frontera. Con tu piso, ¿eh? Con mi dinero, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? Así como ahí tener cuidado, porque más que todo son fuertes, estás difamando. Ya es acusación, o sea, si no tenés prueba, no te va a creer la gente. Pruebas las tengo, pero no sé dónde tengo todos esos papeles. Pero ahí voy a buscar y se lo voy a enseñar cuánto es lo que se invitó, porque esa persona que también me ayudó me dijo que también me había mandado para una misión. Ya te lo hicieron en plena pandemia, ¿verdad? Ajá, me dijo que me mandó para una mi cocinita, también la mitad del bloque y la mitad de lámina, me dijo ella. Entonces él no me hizo eso tampoco, porque la verdad, saber por qué él, no sé, no entiendo yo por qué me tiene envidia, porque ese ser es envidioso uno, porque la verdad le digo yo, uno, si uno le regala a otro, yo le doy gracias a Dios. Si el otro tiene, le doy gracias a Dios. ¿Por qué yo lo voy a envidiar a él si él tiene más que mí? O sea que vos no le envidias a la casa de la Kevin. De que está quedando mejor que la tuya. No. Ay, yo digo que seguro, sí, fíjate, ¿verdad? Porque... Porque si también no porque en aquella casa de que se está construyendo buena, sí. Y la puchica, sí, en la casa. No, yo me imagino, ¿no? Porque como está viendo que hasta... No es eso. Todo, ¿no? Se está como diseñando lo del padre y todo, dirá él, puchica, tal vez así tenía que ser la mía, dirá él, ¿no? No, yo lo que...
realmente quiero, no le voy a decir que una gran casa, yo gracias. Mira, hace algo vos alega, decir, mira vos, no sé si hoy o mañana, pero hacerlo, decirle, mira vos no llegaste a ver mi casa, yo fui con otro canal y mostraron mi casa. ¿Por qué? Para que después vos no te evites, porque vos sabes de que te hayan o no te hayan robado, te hayan hecho bien o no te hayan hecho bien la casa, tienes que dar gracias por lo que se hizo. Ah, sí. O sea, vos decirle, mira vos, fíjate que te acordaste que yo te fui a buscar, te vine a buscar y no me atendiste. Yo necesito ayuda para mi casa porque se está dañando, se está quebrando, no sé qué se hizo mal, pero la casa se está reventando. Entonces yo fui, hablé con otro canal y ellos mostraron la casa. Sí, porque inclusamente va usted, él va cuando yo le dijo, cuando yo me salí de ahí, ajá, inclusamente él como me agarró como un odio, va, porque ya no me hablaba de él, ni la mujer, ni los que estaban grabando conmigo también, los trabajadores de él, pues. ¿Y por qué te saliste si te estaban dando casa? Porque la no vez... Me dije que también te saliste para empezar solo, porque no. Se hace mucho, güey. Ajá, no. Se hace mucho que ya solo porque ya. Es cierto, pero mire pues, la verdad lo que quiero llegar yo, que cómo es que yo no le estoy dando de comer, una suposición, yo no le estoy dando de comer a aquel, y yo cómo le voy a desear la muerte a él, ya que me digan que me amarre con un lazo de aquí y me tire al puente, ya es humillación grande. O sea, así te dijeron, ¿no? Así me dijeron. ¿Qué te dijeron? Igual que el nenón, güey. Oye, para hacer playa, no va a estar chingado. No, porque viera que eso... Pero está del burro que le han dicho. Esa era, esa, mire, pues, esa era en verdad. Bueno, cuando es chingadera, pues, uno aquí también es de verdad, solo que la verdad que ese... Aquí también es de verdad, solo que otro lo agarramos de chingadera. Pues sí, güey. Contra Michael, ¿qué le dicen? Pero como le digo yo, el tío, que le dicen. Ay, la verdad sí va, pero como decimos va usted, mira, verte para arriba, está grabando. Eso que yo no quería llegar a problemas con él, pues, no es por otra cosa, va. Y inclusamente le dije y él ya no me habló. ¿Hasta habla? Igual si no te habla, mandale un mensaje. O sea que para mensaje. Vamos a ver la otra casa, la de Roma. Vamos, la que hizo él. No, porque no es un tema que uno, es que yo no me quiero involucrar en esos temas, hombre. ¿No será que Wichito se salió de allá porque pensaba que era el más viral, así como es el tío Jujita? De repente va como mirar que no, el tío mira, pues, yo te gusta que cosa. Te rueguen, Wicho, así sin paja. Mira, yo te voy a decir una cosa, no. Vos, Wicho. Si vos te enojas porque te hagan bromas pesadas o algo así, vos decís, mira, vos me voy a retirar porque la verdad es que a mí las bromas pesadas no me gustan. Pero si vos te retiraste solo porque agarraste de personal una cosa, como que... te vayas a colgar de un lazo o no sé, ¿no? La verdad yo le dije así como dijo usted, va, que yo me iba a retirar porque a mí no me gustaban las bromas pesadas. Vaya, hubiera quedado por la paz, tranquilo. Imagínate, y ahora anduvieras en videochat. Incluso entonces debes de cuidar que se ve. ¿Qué? No, tal vez sale chillando, ofrece hasta. Ajá. Morongazo. Es lo que mira, este canal tiene vividor, pidón, sinvergüenza. Muerto de hambre, ladrón, arrastrado. Perra la chenca, come cuando hay, imagínate. Si no querés trabajar, ¿qué haces en tu casa? Una persona con nosotros. Decime, Wicho, aguantar las cosas así. Que debería sacar el ojo y dijéramos, si no querés trabajar, andate para tu casa. Así como dijo, yo cuando voy a llegar como dijo con actitud de trabajar, porque si voy a llegar con como dijo alegando o haciendo más, mejor no voy, me quedo en mi casa. No, pero es que eso lo hicimos nada más por chingar, uno no está haciendo eso directamente, que no quiere uno solo dice una cosita como que. Pues dice. Sí, yo lo agarro de chingadera. Como quien dice, vamos, estamos ahí hoy, puchica, hace mucho calor. ¿Qué? A ver, güey, yo qué güey. Eso es lo que quiero, pues, que saber si ustedes no, o las personas tan, que sea, que me ayudaron, va, que toque su corazón, que tan siquiera me ayuden. ¿Que te hagan casa nueva? No, dejemos casa nueva. No, yo digo, de repente. Que me hagan, que le toque el corazón de ayudarme con mi puerta y la otra puerta y mi ventana y eso va, eso es lo que yo pido, yo no pido dinero porque como dijo uno, yo soy eso, yo no soy como decimos, va, de la noche a la mañana voy a crecer, eso es una mentira, y yo lo que quiero es solo eso, va, porque inclusamente se me está cayendo, pues, y yo me estoy asustando, va, por ese motivo, no quiero otra cosa más grande, va, porque me doy gracias a Dios. Y a esas personas tan lindas que me regalaron la casita, va, mi casita. Y gracias a Dios a ellas,
tengo mi casita de blog, ¿va? Eso es lo que yo le doy gracias a ellos. Y inclusamente hubieron unos, yo como miro video, ¿va? No puedo leer, pero los miro, qué canal es. Inclusamente estaban diciendo a la gente que yo era un malagradecido, que yo era un, ¿cómo se llama? Y no, no es así, ¿va? No es así, porque yo soy, gracias a Dios, le doy gracias. De primero a Dios. Vamos a tener que hacer algo, este bicho, como vos no querés esta casa que se está rajando, cambiemos. Ah, bueno. Que no vaya allá, va. Yo te doy la mía. No falta que bicho quiera decirte que ya yo no. Yo ya me la chapuliné, yo ya. No, ya no quiere casa, blog, no quiere láminas para madre, bicho. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar esto por acá, ya, ya que pues. Veo, pues, talea. Cualquier cosa nos avisas si hay problemas. Ah, sí, está bueno.